En el viaje de la crianza de nuestros pequeños, el habla es uno de los hitos más relevantes e importantes en los primeros años de vida. Sabemos que como padres estáis ansiosos por escuchar las primeras palabras de vuestros hijos y verlos desarrollar sus habilidades de comunicación. Por esto, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo estimular el habla en los bebés. Con estos 10 consejos prácticos y efectivos para fomentar el desarrollo de la comunicación verbal de los niños, estaréis listos para acompañar a los pequeños desde los primeros balbuceos hasta las primeras palabras y frases. ¿Estáis listos para emprender y apoyar la increíble aventura del lenguaje en vuestros hijos? ¡Empezamos! Desde sus primeras semanas de vida, los bebés empiezan a desarrollar su propio lenguaje para comunicar sus necesidades. Este podrá ir desde lloros, balbuceos y ruidos en sus primeros meses hasta señas específicas y onomatopeyas. Alrededor de su primer año, por norma general, entre los 11 y los 15 meses de edad, los bebés dicen su primera palabra. Precisamente por eso, su segundo año de vida será crucial para estimular el habla, ya que entre los 18 y 24 meses de vida empezarán a hablar como tal. Pero, ¿qué podemos hacer para favorecer el aprendizaje del lenguaje en nuestros hijos? ¿Cómo podemos involucrarnos como padres en la estimulación del habla de los bebés? Atención a estos 10 consejos para ayudar a estimular el habla de tu hijo. Escuchad canciones infantiles y cantad juntos. En el coche, al despertarse o mientras jugáis, siempre es buen momento para una pequeña fiesta en familia. Las canciones infantiles son una divertida opción para estimular el habla de tu bebé, especialmente si tú cantas y sigues el ritmo de las canciones. Además, esta actividad divertirá a tu bebé y también le ayudará a desarrollar otras habilidades como las psicomotrices. Lee cuentos junto a tu niño. Consigue distintos libros adecuados para su edad y dedica unos minutos al día a la lectura en familia. Antes de acostarse, a media tarde o incluso a la hora del baño con libros acuáticos. Lo importante es crear un hábito juntos. Es posible que al principio tu hijo no te preste toda la atención que desearías, pero procura involucrarlo en la actividad haciendo que repita tus palabras a la vez que las asocias con las imágenes de los cuentos para que pueda aprender su significado. Aleja todo tipo de pantallas de tu bebé. La televisión, las tabletas y los teléfonos móviles sobreestimulan a los niños, con lo que dejan en segundo plano la estimulación del habla. Al contrario de lo que muchos padres podrían pensar, ver series y películas infantiles no ayuda a enriquecer el vocabulario y el habla de los más pequeños. La infinidad de estímulos que hay en la pantalla distraen y emboban a los niños, dejando en segundo plano los diálogos, con lo que no es una herramienta recomendable para mejorar el lenguaje de los niños. Habla con tu bebé. Aunque puedas pensar que tu hijo no te entiende, es importante que le hables desde bien pequeño. Una buena idea es que le expliques todo lo que hacéis juntos. Narra acciones cotidianas como cambiarle el pañal, la hora del baño o las comidas que le haces. Esto ayudará a que el niño empiece a asociar las palabras con actividades específicas. Hazle preguntas a tu pequeño y espera respuestas. Más importante será que, cuando se aproxime el año de edad, aparte de hablarle, empieces a hacerle preguntas a tu hijo. Aunque tu niño aún no pueda responderte con palabras, hacerle preguntas y esperar un momento le enseñará la dinámica de una conversación. No hables por él. Deja que tu hijo responda por sí mismo cuando alguien le pregunte, aunque aún no tenga el vocabulario suficiente. Intentarlo le ayudará a avanzar en su aprendizaje. También será importante que no le hagas preguntas de sí o no y estimules su habla tratando de llevar a cabo una conversación entre ambos. Usa gestos y lenguaje corporal. Acompañar tus palabras con gestos y expresiones faciales ayudará a tu bebé a interpretar las palabras y asociar estas a sus significados. Esto será crucial para que aprenda más fácilmente el significado de las palabras y las pueda integrar en su vocabulario. Elogia sus logros. A medida que tu hijo vaya introduciendo nuevas palabras a su vocabulario, felicítalo y celebra cada uno de sus aprendizajes. Será muy importante para que se siga sintiendo motivado a ampliar su lenguaje. También será crucial que, cuando se equivoque o diga mal palabras, no lo regañes o te enfades, pues esto generará un efecto de frustración en el pequeño. Repite lo que dice corrigiéndole y vocalizando. Una alternativa más favorable a regañar a tu hijo cuando se equivoque será repetir las palabras corregidas y vocalizando para que pueda aprender cómo es la forma correcta. Algunos vocablos le serán más difíciles de pronunciar que otros, pero eso es algo totalmente normal durante el aprendizaje. Llama a las cosas por su nombre. Es común que los niños cambien los nombres de las cosas, creando así su propio vocabulario. Como padre o madre, es importante que no incentives ese lenguaje inventado y sigas llamando las cosas por su nombre correcto. Hacer lo contrario frenará el aprendizaje de tu bebé.
Y estos son nuestros 10 consejos para estimular el habla de los bebés. Esperamos que os hayan sido útiles y que os sintáis más preparados para apoyar a vuestros pequeños en su desarrollo del lenguaje. Recuerda que cada bebé es único y empezará a hablar a su propio ritmo, así que no tengáis prisa y acordaros de celebrar cada pequeño logro en el viaje de la crianza. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like y suscribiros a nuestro canal. También os encantará leer vuestras experiencias y preguntas en los comentarios, así que no dudáis en compartir vuestras historias. Gracias por acompañarnos en el viaje de la maternidad y la crianza. Nos vemos en el próximo vídeo.